Vaya manera de iniciar el ciclo de la 16ª legislatura. El camino a la cuarta transformación es pedregoso, con un camino sinuoso lleno de acciones antiéticas, ilegales y antidemocráticas, de los que pretenden seguir en el poder sin importarles actitudes facciosas, aprovechando vacíos legales para sacar indebidas ventajas. El Congreso de Quintana Roo está en crisis. Es una vergüenza que un partido por tener mayoría se aproveche para modificar una ley en beneficio personal, a favor de un grupo, a merced de una facción. Eso es una traición. ¿Cómo es posible que inicie los trabajos la legislatura con base en una ley orgánica de 1995 que le permite tener el control de la mesa directiva por los 3 años, pasando por alto la normatividad vigente aprobada en 2018 y publicada apenas el 14 de junio? El argumento de Morena, apoyado por el Partido Verde Ecologista Mexicano y el Partido del Trabajo, es que los diputados locales recibieron sus constancias de mayoría antes del 5 de junio, cuando esta última ley aún no estaba vigente, y con ello apoderándose del liderazgo del Congreso local. Pero realizan una mala interpretación del principio pro homine o pro persona, y evidencian el desconocimiento del marco constitucional y convencional. La 16ª legislatura no tiene facultad para aplicarse la ley que más le convenga, la ley orgánica del Congreso del Estado, que esgrimía la figura de la Gran Comisión, fue derogada en este año. Y ahora se encuentra la nueva ley orgánica con aplicación obligatoria a partir del 3 de septiembre de 2019. El principio pro persona es un tipo de suplencia de la queja, contemplado en el artículo 1 de la Constitución General, en donde la autoridad jurisdiccional está obligada a aplicar la norma que menos perjudique o bien la que más benéfico tenga sobre la persona física o moral. Pero no es el caso de una autoridad que se pueda aplicar a sí mismo lo que más le beneficie. Ni 72 horas han pasado de tomar protesta, donde juraron defender el orden jurídico y trabajar en traducir los acuerdos sociales en normas que regulen la armonía y el desarrollo individual y colectivo, ya protagonizan actos violentos, golpes al orden constitucional, estatal y nacional, mostrando una vez más su desdén a la legalidad y la soberbia de la impunidad de su actuar. Pero no todo está perdido. Linda Cobos, Luis Fernando González Cepeda, Paula Pech Vázquez y Alberto Batón Chulín se apartaron de los morenos impuros y a través de una carta pública señalaron que se debe garantizar a los quintanarroenses que el Congreso es el recinto de la legalidad, de la democracia, que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de donde suceda. Morena tiene el objetivo de realizar la cuarta transformación de la vida pública de México y no puede ser igual a los que lo antecedieron. Tienen que estar apegados a la ley y a los principios, anteponiendo siempre los intereses de la sociedad. Hasta la próxima.